Gilberto Brellés, director de deportes de la Universidad Autónoma de Sinaloa. ¿Cómo se siente una vez terminado este evento con la presencia del gobernador, la presencia del rector aquí? ¿Cuál es su opinión? ¿Cómo se siente usted ante eso? ¿Tuvo la planilla mayor aquí en sus instalaciones en Ciudad Universitaria, instalaciones deportivas? La verdad que muy orgulloso, muy contento. Yo creo que esto pues es la noticia del momento ahorita. La universidad, sobre todo el área deportiva, se encuentra de fiesta, vamos a decirlo, por estas grandes instalaciones que se remodelaron, remozaron. Entonces, esto, pues los deportistas, con todo lo que han venido haciendo, yo creo que les da ese derecho, y agradecer a las autoridades, sobre todo al nuestro rector, al doctor Jesús Madueña Molina, porque ha estado luchando cada detalle, cada espacio, cada punto que tiene cada instalación para que se le haga ese trabajo debido en base al reglamento, para que el muchacho tenga las armas suficientes para poder lograr el objetivo, que es poner en alto el nombre a la institución universitaria. Y esto apenas es el inicio, ¿no? Apenas está iniciando la administración. Puede haber más. De hecho, hay un compromiso del gobernador de lo de la techumbre en la alberca. No puede haber mucho más de lo que están esperando ustedes, porque ha arrancado muy bien. Claro que sí, yo creo que con este compromiso, una de las instalaciones ícono de aquí, él mismo lo dijo, él fue impulsor incansable y luchador que gestionó esa parte. Entonces, ahorita con este compromiso de parte del gobernador, yo creo que nos daría un plus como institución, como universidad, y sobre todo para dar esa parte a la sociedad, que la alberca es una parte indispensable para que la sociedad vaya y haga sus actividades recreativas.